Muchas dicen que el primer día estuvo el director del distrito, estuvo con nosotros, pero no hemos visto la visita de ninguna de las personas, de las autoridades competentes que vengan ni siquiera a saber cómo nos fue. ¿Y el tema de la asistencia? La asistencia ha bajado. No fue la misma ayer, hoy no fue la misma, porque como tú sabrás, la columna, escalera, está independiente del edificio. El miedo tanto de los estudiantes, yo digo también de los padres, como de nosotros mismos, es que en un movimiento pues se dividan. Entonces yo digo que ese será el miedo por el cual la asistencia ha bajado tanto. ¿Te le preocupa que las autoridades no hayan venido a...? Claro que sí, nos preocupa, porque ellos son que tienen que explicarnos a nosotros cuál es la seguridad que nosotros tenemos aquí con esos niños. Hoy yo estuve viendo la noticia y vi el ingeniero de Ocoa explicando que eso no tiene ningún peligro el edificio, pero ya eso lo sé yo, lo sé hoy. Ayer yo no lo sabía porque, como te dije ayer, nosotros no somos ingenieros. Entonces nos dicen que las juntas son juntas de expansión, que a los movimientos, por lo sismológico, pues ellas abren. Pero los niños no lo saben los padres. Precisamente, los padres de los estudiantes les han dicho que por miedo a eso ellos no van a enviar. No, ellos no han expresado sus inquietudes, no se han acercado a expresar sus inquietudes ni a preguntar tampoco. Porque si ellos se acercan al centro y hablan con nosotros, pues podemos hablar y explicarle cuáles son las condiciones que tenemos. Ahora, nosotros, en cuanto a nosotros, la seguridad no la tenemos. No tenemos una escalera de emergencia para decirnos en cualquier momento, pues por aquí, ellos van a correr por ahí. Tenemos una sola escalera, es de subida y bajada. No tenemos más nada. ¿Y cuántos aulas hay en esa zona donde está esa grieta? Es en los dos edificios que está. Aquí tenemos tres grados, dos. Nosotros hicimos el llamado a asistencia, o sea, que vengan a clases, pero algunos padres han tenido la inquietud y dicen que por el estado en que está la infraestructura del centro, tienen miedo de que colapse o que haya otra réplica y que hombre, la escalera, esa parte, caiga, o sea, el miedo. ¿Y cuántos estudiantes tiene esta aula? Casi 40. ¿Y hoy vinieron? Como 7. Esa es la que yo me han escrito muchos padres diciendo que por ese motivo no están asistiendo. Y usted como profesora, que también está aquí arriba, ¿siente temor de cómo está eso? Claro que sí, porque hay veces que hasta ellos mismos cuando están bajando las escaleras se sienten el edificio completo cuando bajan a recreo. Entonces también nosotros los maestros nos sentimos amenazados ante esto. ¿Y qué materia imparte usted? Ciencias naturales. ¿Y cuál es su nombre? Yajaira Gómez. ¿Y qué curso es este? Tercero. ¿De bachiller? Secundaria. Muy bien.